Bienvenidos a Punto Final, un programa de MBM Noticias. Y este programa está destinado a ver diferentes opiniones en la política, en este espacio electoral que estamos viviendo en el estado de Oaxaca. Hoy contamos con la presencia de Liz Arroyo, una joven y activa activista de Morena, forjadora de Morena, promotora de Morena, hiciste parte de Morena al inicio. Claro. Ella estudió la Escuela de Derecho, viene de una familia de origen indígena de la zona sur, ahora busca la diputación en el distrito 13º de San Jacinto Amilpas, de Atzopa y Oaxaca. Oaxaca. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Eso. Ella también hace una intensa actividad de carácter social, aparte de que tienen una organización que se llama Pelear por Oaxaca. Trabajar por Oaxaca. Bueno, trabajar es lo mismo. Para Oaxaca. Pelear y trabajar sí, es claro. Lo mismo, ¿no? Pero lo importante, Liz, yo quisiera preguntarte, ¿por qué una mujer tan joven, exitosa profesionalmente, busca una salida de carácter social y una salida con el grupo, no porque esté ahorita en el poder, sino un grupo que ha luchado durante muchos años por buscar mejoría en muchos campos del beneficio social de la sociedad? ¿Qué te lleva a eso? ¿Qué te deja dejar la posibilidad de ser una exitosa y rendidora financiera, digamos, en el sector privado y meterte a la lucha del sector social? Pues bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación, muchas gracias por la invitación y quiero primeramente pues comentarte que yo soy candidata a través de una encuesta que se realizó en nuestro movimiento y que la gente votó por tu servidora, la gente dijo Liz tiene que representarnos y actualmente pues soy la candidata al Distrito 13, Oaxaca Sur y por Morena. Y quiero comentarte por qué yo decido entrar a esta contienda electoral. Yo creo que muchos oaxaqueños pensamos lo mismo, yo todavía no me asumo porque es la primera vez que yo voy a una contienda, pero estamos como cansados de lo mismo, estamos hartos de ver a gente que es la misma y no te resuelve, al contrario, Oaxaca después del censo del 2020, Oaxaca vivía en una pobreza moderada. Hoy Oaxaca vive en una pobreza extrema, ¿no? Superamos ya el nivel de pobreza y pues nos fuimos más abajo. Entonces, tu servidora pues es una ciudadana que decidió ir a esta contienda por el hartazgo, ¿no? De no resolver, de no ver resultados y de encontrarnos con todo lo que es el aparato burocrático de nuestro estado, pues que nos cierran las puertas, que no tenemos acceso a absolutamente nada si no eres amigo, si no eres pariente, si no eres pues del núcleo, ¿no? Del grupo cerrado. Socio. Exacto. O cómplice. Exactamente. Entonces eso es el producto de por qué nosotros entramos a esta contienda. Voy a hacer una pregunta indiscreta. A ver. Además, a lo mejor no les gusta mucho. Pero, por ejemplo, tú dices el hartazgo, porque era lo mismo, pero tuvimos un cambio en un presidente municipal aquí y quedó peor que los anteriores. Borrachín, inepto, corrupto, una serie de cosas que están documentadas. ¿Y eso qué pasa? ¿Cómo influye? ¿Cómo te pega? ¿Cómo lastima también a la sociedad? Entonces hay una confusión. Mira, fíjate. ¿Cómo lo resuelves? Mira, yo creo que la gente, tu servidora, ha colaborado muy activamente con la sociedad. La gente me conoce, la gente me ubica.
Y yo sin cargos, sin puestos, sin trabajar nunca, ni siquiera ni de barrer la oficina en el municipio o en el gobierno del estado, ni en el federal, hemos dado resultados. Hemos estado constantemente apoyando a la gente que más lo necesita. Y la gente también ya no, pues está con los ojos cerrados de decir, ¿sabes qué? Ahora voto por el partido o voto por... ya vota por la persona. La gente ya ve, ¿no?, una trayectoria, ve el trabajo que uno realiza y definitivamente eso es lo que nos impulsó incluso a llegar a ser candidata. Además del hartazgo, Liz, el mayor problema que enfrentan los gobernantes, los políticos, los funcionarios en general, del partido que sean, es la falta de confianza y credibilidad en ellos. Pero en el caso de las mujeres se acentúa, porque aunque no les guste a las feministas radicales sobre todo, muchas veces las mujeres son las principales enemigas de las mujeres, ¿no? En cuanto alguna empieza a figurar, a destacar, a sacar la cabeza, te la corta. Exacto, es la realidad humana que vivimos. ¿Cómo estás enfrentando esta situación? ¿Qué le estás diciendo a las mujeres jóvenes, sobre todo, que son un rango muy amplio de población que puede definir las elecciones el 6 de junio para que crean y confíen en ti? Mira, fíjate que hasta este momento yo ahorita vengo de caminar, vamos caminando casa por casa. La gente me ha aceptado de una forma que yo... ¿Te sorprende? Me sorprende y le agradezco a toda la gente que nos abre las puertas de su hogar, nos da la confianza y al contrario, yo creo que he recibido el respaldo de las mujeres, he recibido el respaldo de muchos sectores que incluso, como tenías, como comentabas, llega alguien nuevo y dicen, bueno, ¿de dónde salió? ¿Por qué? Hay otros, ¿no?, que tienen experiencia. Sí, pues tienen experiencia para a lo mejor saquear, robar. Su servidora no lo tiene y vamos a trabajar. La gente nos ubica, la gente nos conoce y sabe que vamos a dar buenos resultados. Y las mujeres definitivamente son unas aliadas. ¿Suscribiste ya las tres declaraciones que fortalecen esta creencia y credibilidad? Y fíjate que en ese proceso estoy, porque sí es mucha información la que te piden y estamos nosotros en ese proceso de requisitar todo y enviar toda la información que debemos de ¿y la harás pública? Claro, por supuesto. Es, mira, incluso para mí sería perfecto hacerla desde ahorita, ¿no? Porque es algo que ahorita como ya funcionarios, servidores públicos tenemos la obligación de así hacerlo es. Y encantada yo lo voy a presentar porque también no quiero que comenten después, ¿sabes qué? Liz se hizo de su carro, de su casa, ¿no? Así es. Yo he trabajado, soy una mujer que también soy empresaria y pues digo, incluso uno de mis primeras acciones va a ser donar mi dieta, ¿no? Para que podamos nosotros apoyar a los sectores más vulnerables en Oaxaca, que a lo mejor y es poco, ¿no? Porque las no necesidades importa. Son muchas. Pero así es. Esa es una de las primeras acciones que vamos a hacer, porque también la gente dice es que es más de lo mismo. Y dijimos, sí, no, algo es. Tenemos que hacer porque la gente tiene que confiar de que nosotros no somos iguales a todos los demás. Y esa es una de las primeras acciones que vamos a tomar. Bueno. Muy bien. ¿Los jóvenes qué piensan? Pues acerca de esta campaña, yo creo que hemos visto, dijera la licenciada, ¿no?, más de lo mismo. Y pues ahora creo que es importante que las mujeres alcemos la voz. Entonces, a mí pues se me hizo una gran oportunidad esta de poder conocer más a la licenciada ahorita que está aquí, saber, ¿no?, sus propuestas, ella cómo va a apoyar a las mujeres de esta localidad, de este distrito. Yo quisiera saber eso. Es importante el entender muchas de las cosas que pasan. En este proceso, aquí en Oaxaca hay una situación muy especial. Es el único estado donde el gobernador priista tiene una extraordinaria relación con el presidente morenista
y además están, lograron establecer objetivos comunes para dejar a un lado las diferencias político-ideológicas y tratar de construir los programas que puedan beneficiar a la entidad. Esta situación, por supuesto, no a todo el mundo le gusta, a muchos priistas, por supuesto que no les gusta, a muchos morenistas tampoco, ¿verdad? Y hablan de que hay que romper todo ese tipo de relaciones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, también hay acusaciones, o ha habido acusaciones en contra del gobierno de Morena de una militarización del país. Y el presidente ahora acaba de llegar en la última gira, donde algunos idiotas le pusieron Lord Tlayuda. A mí me parece extraordinario, porque a mí me encantan también las tlayudas. Aquí. Es uno de los platillos más deliciosos y básicos de este estado, extraordinarios, ¿no? En donde dice, el corredor transísmico lo va a manejar, lo va a administrar y lo va a controlar la Marina. ¿Qué piensas de eso? Tú como joven. Mira, yo pienso que primero es son obras que van a degenerar en nuestro estado, una derrama económica importante. Nuestro estado ha estado olvidado, nunca en Oaxaca había habido tanta infraestructura como ahorita. Y pienso que si la administración la va a llevar o la va a manejar, que todavía pues no sabemos efectivamente si así va a ser, ¿no? No, ya es, no, claro que sí. Ya existe el decreto correspondiente. Bueno, pues pienso que vamos a tener que estarlo cuidando los oaxaqueños, tenemos que estar siendo muy críticos de cómo van a manejar esos proyectos, que nosotros estemos al frente para que nosotros estamos pidiendo cuentas, para que nosotros seamos los portavoces y que los que informemos a la ciudadanía cómo se está trabajando. Liz, un gran problema, tú lo vives cotidianamente como empresaria seguramente, es la falta de certeza jurídica, la falta de paz y tranquilidad que garantice las inversiones legítimas, ¿no? No leoninas, porque lamentablemente grupos, ¿no?, corrientes vinculadas a Morena, permanentemente mantienen una agitación de presión y chantaje para obtener recursos del gobierno que solo benefician a los líderes. ¿Cuál es tu postura en Mira, definitivamente yo pienso que los recursos tienen que y deben de llegar a donde están las necesidades. Etiquetados. Y no tiene que haber una persona para administrarlos. Se supone que tenemos las instituciones, se supone que tenemos un presupuesto para que lleguen y no que, ¿sabes qué? Como tú eres mi cuate, pues a ti te lo doy, ¿no? Y no nada más de un partido, porque en Oaxaca lo vivimos con todos los partidos, ¿no? Y yo estoy en contra totalmente de eso, no podemos seguir con eso. Incluso yo a la gente donde me reúno, donde voy, les digo, ¿saben qué? Vamos a ir a exigir. Yo no les voy a dar nada porque no es de mi dinero, pero vamos a ir a exigir lo que nos corresponde. No vamos a pedir limosna, no vamos a pedir regalado, vamos a exigir únicamente lo que necesitamos. Muy bien. Vamos a un corte comercial, claro. Liz, y regresamos con Punto Final. Noticias somos todos.
MVM Noticias, somos todos. Regresemos al punto final. Estamos con la candidata Liz Arroyo. Liz, tienes un distrito amplio en una zona difícil, porque los que vivimos en esta zona, yo hay veces que ya no paso por ahí, por esas zonas. Sí. Son difíciles, tienen mucha inseguridad, tienen muchos problemas. Y tu labor, por supuesto, no es solamente empeñarte en ver las modificaciones legales que tendrás que hacer a leyes, sino también, de alguna u otra manera, promover y ser una promotora de cosas que se necesitan realizar en ese distrito. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son los problemas y cuáles son tus propuestas? Fíjate que en el distrito que me corresponde a mí, y refiriéndome más a Oaxaca de Juárez, tenemos un problema muy serio de inseguridad, que incluso una de las agencias está considerada de alta peligrosidad, que es la de San Martín, y efectivamente hay un alto índice de delitos cometidos. Y nosotros vamos a trabajar, bueno, pero independientemente de que tenemos ese problema, nosotros realizamos un estudio, ¿no? Y también, independientemente a la agenda política que traemos, nosotros realizamos una agenda ciudadana en la que la gente nos expresaba cuál era su peor mal, ¿no? ¿Qué es lo que vivía? ¿Qué es lo que le dolía a ese sector de esa agencia? Y llegamos a la conclusión que era la inseguridad. Y nosotros vamos a proponer que en esa zona y que todo lo que es Oaxaca se haga una reactivación económica, porque derivado de la pandemia tuvimos un alto índice también de desempleo, y el desempleo generó también un alto índice de inseguridad. La gente no tenía ni qué comer, no tenía ni agua pues que tomar. Si ustedes van a esas agencias, hoy justamente que vengo de un recorrido, me decían: hace 3 meses no nos llega el agua. Imagínate, o sea, no hay agua, no hay. En San Felipe el agua no llega. Solo le queda el nombre. Exactamente, le queda el nombre. Y bueno, entonces nosotros vamos a proponer una reactivación económica con incentivos hacia las empresas, hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia los negocios. Independientemente de los programas sociales que nuestro presidente trae con diferentes créditos que él desde la federación pues designa, nosotros vamos a hacer esa propuesta, y de esa propuesta tenemos considerado que va a generarse una tasa de empleos, va a bajar la de inseguridad, porque la inseguridad es derivado de toda la necesidad que pasamos por la pandemia. Eso es el principal objetivo que vamos a realizar. No es fácil romper el círculo vicioso y perverso de la inseguridad delincuencial, pero también de la inseguridad empresarial, la falta de un clima social, decía, tranquilo. Y eso ahuyenta las inversiones. El mayor número de votantes potenciales son mujeres. Es correcto. Nada más que las mujeres en Oaxaca y en México son quienes más resienten todas las crisis recurrentes en el país, desde la primera devaluación en 76 en el gobierno de Echeverría hasta la pandemia con López Obrador. Y demandan, reclaman, exigen un mínimo de paz, de tranquilidad, empezando por el empleo.
Si no hay paz social, no habrá inversiones. Si no hay inversiones, no habrá empleo, no habrá creación de empresas. ¿Cómo, de manera realista, pretendes romper ese círculo vicioso y perverso? Fíjate que en cuanto al tema que acabas de tocar de las mujeres de por sí traemos una violencia, ¿no? Porque así es considerado el hecho de que no seamos pagadas como los hombres, de entrada, ¿no? De entrada. Y es un tema que no es de ahorita, es de años atrás, ¿no? Las mujeres somos violentadas en cuanto a eso. Y nosotros sí pretendemos de que se genere, que se reactive a través de esos incentivos, que les demos las herramientas, que les enseñemos cómo vamos a trabajar, a crear, ¿no? Cómo van a ellas a generar sus propios recursos. Y nosotros hemos caminado muy de la mano con las mujeres, soy mujer, y hemos estado colaborando juntas, haciendo propuestas, incluso las mujeres mismas se proponen, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer actividades donde no nada más me des, sino que enséñame a ganarlo. Claro. ¿No? Y eso es lo que nosotros estamos generando, que se hagan programas donde las mujeres puedan realizar diferentes actividades, pero también independientemente de que se les enseñe, que también puedan ellas vender esas cosas que hagan, yeah, o reproducir con más facilidad lo que ellas hagan. Porque también hay un sector, supongamos en Atsompa, hablando de Atsompa, tenemos un mercado amplio de artesanías, mm, y lamentablemente existen revendedores. Sí, lo claro, que no quieren la gente es decir, bueno, yo te lo vendo en 5 pesos y tú vas y lo vendes en 10. Queremos que los mercados sean directos con la gente que lo hace con sus propias manos y que gane lo que tenga que ganar, que no haya ese tipo de revendedores porque son los que acaparan todo, lo revenden y son los artesanos ganones, son los que se quedan al final sin ningún ingreso o con ingresos muy bajos y son los que pues son los que trabajan doble, ¿no? Claro. Hay un proceso en el campo de las mujeres que es muy grave. Sí, en muchos lados les están abriendo espacios, pero no tienen, por ejemplo, ellas los espacios para poder dejar con seguridad a sus hijos, porque finalmente, digan lo que quieran, la responsabilidad todavía se la dejamos a las mujeres, en el caso de la propia. No solamente eso, ¿eh? Tiene que ir a trabajar, tiene que regresar a hacer la limpieza, tiene que hacer la comida y todo eso, y no hay una conciencia dedicada al varón para que apoye, solamente en muy escasos sectores, ¿no? En donde sí nos traen de veras. Como a nosotros. Qué bueno, ¿no? A mí me parece extraordinario, ¿no? Mis hijas, mi esposa, etcétera, son independientes, hacen sus cosas y me parece magnífico. ¿Cómo puede resolver ese asunto cuando se perdieron ese tipo de programas? Mira, No están considerados, pero fíjate que nosotros hemos estado así como cuchillito de palo, te digo, o sea, nuestra labor no es nueva, y nosotros siempre hacemos talleres en donde les decimos, es que este problema viene desde la casa. Enseñamos a nuestros hijos a que la niña lava los trastes, a que la niña juega con la muñeca y tú juegas con el carrito, o que tú nada más barres y él no. Entonces, ese problema lo traemos ya, es como una cultura. Y lo que nosotros estamos haciendo es talleres donde nosotros les decimos a las mujeres es que no tenemos que educar a nuestros hijos así, porque ahí es donde empieza el problema, ahí es donde se genera y los hombres siguen creciendo, siguen desarrollándose y de manera, ahorita yo siento que la violencia hacia las mujeres se incrementa, incluso con la pandemia se incrementa a un 70% más de la violencia, ¿no? No nos dábamos cuenta que convivir un día completo con la pareja es conflictivo. Es conflictivo, ¿no? Y entonces se genera un alto índice de violencia, pero hay que empezar desde la casa, hay que empezar a,
a educar a nuestros hijos desde la casa. Y los programas de atención a los niños para que... Estancias infantiles. Estancias infantiles. Fíjense que sí, también nosotros traemos esa propuesta de crear las estancias infantiles, porque en el nuevo gobierno pues sí nos quitaron las estancias infantiles, pero nosotros vamos a proponer de que se vuelvan a reactivar esas estancias infantiles para que las mamás, porque efectivamente es un tema que las mujeres sufrimos, eso también es cotidianamente, ¿no? Tenemos que levantarnos muchísimo antes para hacer la comida, el desayuno, dejar barrida la casa, salir a trabajar, cuidar a los hijos, ir a traerlos, y bueno, es mucho, y es un trabajo que nadie lo valora, ni es recompensado, y pareciera que es como una obligación ya de las mujeres, y no, definitivamente no es obligación el trabajo, tiene que ser de compartido. Ambos, compartido, porque, bueno, ya ni les digo, no, porque no, los hijos pues no se hacen solos, ¿no? Así es, definitivamente. El trabajo es de dos. Y en mi caso, en mi casa, en su casa de ustedes, a mí no me enseñaron así, a mí me enseñaron a que yo y mis hermanos, somos seis hermanos, dos mujeres y cuatro hombres, y nunca me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres exclusivamente para lavar los trastes. Me dijeron, aquí todos son iguales, claro. Y vámonos, ¿no? En igualdad. Y entonces yo crecí con eso, y pues yo lo veo que muchas familias se vive eso, ¿no? Y vamos a empezar desde la casa, vamos a crear, vamos a seguir haciendo talleres de ese tipo para que la gente crea una conciencia. Liz, por desgracia estos tiempos aquí en la televisión y en estas cosas nos comen mucho. Tenemos 2 minutos. ¿Cuáles son tus propuestas finales? ¿Qué le dirías a tus electores? ¿Por qué confiar en Liz? ¿Por qué votar yo por ti? Mira, yo quiero comentarle a toda la gente que nos escucha, que nos ve, a ustedes incluso, aunque no les toque votar de mi distrito, ¿no? Decirles que Liz Arroyo es una mujer que tiene la capacidad de ir a ocupar ese espacio, y que Liz Arroyo trabaja en equipo, no sabe trabajar de otra forma, no es individual. Y el trabajo lo hemos venido haciendo en equipo, y que la gente se sienta segura de que vamos a dar buenos resultados, que vamos a trabajar por Oaxaca. Venimos en un proyecto de un presidente que está dando los resultados, que está trabajando bien, que la gente lo acepta bien, y que pues hay muchas cosas que hoy los mexicanos nos estamos dando cuenta que están pasando. Teníamos a lo mejor una venda en los ojos, yo que toco casa por casa, la gente me dice, Liz, ¿sabes qué? Yo no sabía que pasaba esto, yo no sabía que pasaba el otro, y hoy voy a votar por Liz Arroyo. Y pues la invitación que yo les hago es de pues que este 6 de junio salgamos a votar por Morena, salgamos a votar para darle continuidad a este proyecto, que obviamente yo no voy a estar en el proyecto federal, pero sí vamos a seguir trabajando para los oaxaqueños y en pro de los oaxaqueños, y principalmente por la gente que más lo necesita. Pues amigos, ahí la tienen. Ustedes tendrán que valorar y después juzgar. Mi querido hermano, te agradecemos mucho esta asistencia y penetración, porque eres muy bravo, ¿no? Muchas gracias por permitirnos participar. Muy amable. Gracias por darnos esa visión de participación en una campaña electoral. Te agradecemos mucho. Y Liz, por supuesto, tu presencia para nosotros también nos instruye mucho. Muchas te agradecemos gracias. Mucho. Gracias a ustedes y al auditorio que nos ve, que nos escucha. Gracias. Sócrates Campos en Punto Final.